La Asociación Vecinal Las Termas, la Asociación Cultural Vía Bella de Ponte Canedo y la Asociación Andén Primeiro presentaron conjuntamente un escrito al Concello en el que pedían la puesta en valor del monumento de la máquina del tren, muy deteriorado por la falta de mantenimiento. Fixemos un escrito al Concello para que voten man deste monumento, porque realmente é un monumento. Eu son antiguamente fun ferroviario, non? E realmente dá pena ver un monumento como este tan desfeito e tan mal cuidado. Dentro de pouco non vai haber quen lle poda botar man. Ahora mesmo subimos arriba dela e por dentro as chapas están podres, caise, desfaise, verdadeiramente unha cousa que está moi mal. Realmente é un monumento que se pode casi hasta subir a él, vivir, os nenos gustalle subir a ela, esas están as escaleras rotas, está todo desfeitinho. Explicaron que la historia da Ponte no se puede entender sin la importancia que el ferrocarril ha tenido y tiene en el desarrollo urbanístico de este barrio y también a nivel económico y social, que se remonta a 1881 con la primera línea Vigo-Ourense con una locomotora de vapor. Este é un monumento importantísimo, é un icono non só da cidade da Ponte, sino que é un icono da cidade de Ourense. É unha desas cosas que cando sale Ourense nunha tele, unha das imaxes que se colle, pois é esta máquina. Non? Entón, é unha pena que se estea desfacendo así, porque eso, como ben dicía o meu compañeiro, chegará un momento de non retorno. Piden al Concello que se tome medidas para terminar con el estado de abandono en el que se encuentra, realizando trabajos de limpieza, reparación y señalización, como se está haciendo con otros monumentos de la ciudad.